Buenos días, mi nombre es Omar Olvera García y les voy a presentar el cartel denominado Estadísticas del mantenimiento correctivo a equipos e instrumentos de laboratorio en la FESCOAUTITLAN. Los autores somos su servidor, Alejandra Sánchez Barrera, Hugo Cuateconci Flores y Luis Alberto Parra Oaxaca, técnicos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Bueno. El mantenimiento se puede clasificar de manera general como correctivo y preventivo. Este trabajo se enfoca al mantenimiento correctivo, el cual consiste en las acciones del servicio técnico en respuesta a un incorrecto funcionamiento de algún equipo. Comprende un grupo de tareas de índole técnico cuyo propósito es corregir las fallas. En este trabajo se muestran los resultados del mantenimiento aplicado a partir del año 2017 hasta el año 2021 en los laboratorios de docencia e investigación de las diferentes áreas académicas de la Facultad de Estudios Superiores coauditlan Se muestra un incremento constante del número de servicios realizados y áreas atendidas, contribuyendo a la continuidad del trabajo docente y de investigación de la facultad. El objetivo es es mostrar la cantidad de servicios realizados de mantenimiento especializado a equipos e instrumentos de los laboratorios de docencia e investigación desde el año 2017 hasta el año 2021 mediante evidencia estadística para reflejar el trabajo realizado por un grupo de técnicos académicos de campo 1. A continuación se presenta el procedimiento general para realizar una solicitud de servicio técnico a equipos o instrumentos. Antes que nada, solicitar y llenar formatos de solicitudes de servicio, uno por equipo o instrumento. El jefe de sección o investigador enviará el o los formatos al correo del grupo del trabajo o lo entregará directamente a la división de campo 1. Una vez hecho esto, los técnicos académicos establecerán el contacto para acordar el día y la hora de atención. Una vez realizado el diagnóstico, se informará al jefe de sección o al investigador si es viable o no la reparación y si son necesarias las refacciones para su adquisición. Realizada la reparación del grupo, el grupo de trabajo lo entregará e instalará en el lugar correspondiente, efectuando una prueba de funcionamiento. Una vez hecho esto, el técnico académico presentará el formato de reporte de servicio al jefe de sección o al investigador para la firma de recepción y conformidad del servicio y se realizará un archivo físico y electrónico con las solicitudes correspondientes. Se presenta el formato de solicitud de servicio del lado derecho. Se presentan los resultados obtenidos de los servicios realizados a cada sección durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Se puede hacer notar que se han realizado trabajos a la sección de tecnología farmacéutica, ingeniería química, ingeniería en alimentos, ciencias de la salud humana, bioquímica y farmacología humana, principalmente. Son los que más se llevan el porcentaje de los trabajos realizados. Bien, se puede ver el incremento de servicios realizados a lo largo de los años. Desde el 2017, teniendo poco menos de 100 servicios, llegando al 2019, con un pico de cerca de 400 servicios. Y, como podemos ver, en el 2020, decae hasta poco menos de 150 servicios, en donde, bueno, esto es ocasionado debido a la pandemia. Pero en el 2021 que empezamos a regresar, se puede ver que los servicios vuelven a incrementar por encima de los 250. Dado lo anterior, podemos concluir lo siguiente. Como se puede apreciar en las gráficas, el grupo multidisciplinario de cinco técnicos académicos ha impactado en diversas secciones académicas de la facultad, tanto de campo 1, el CAD y campo 4. También se observa que durante el proceso de consolidación del grupo el número de servicios ha ido incrementándose y podemos ver que durante el año 2020 se nota el impacto de la pandemia en los servicios realizados por el grupo. Muchas gracias por su atención.